Estamos de regreso en Evas Urbanas, llegando a las confesiones de Adán. Esta noche tenemos confesiones bastante interesantes. Nos acompaña nuestro amigo Gabriel Traversari. ¿Cómo está, Gabriel? Cris, un placer estar contigo y compartiendo por primera vez en realidad en Televisión Nacional esta noticia y esta buena nueva que es el lanzamiento de mi libro, de mi tercer libro. Un librazo, este es un librazo y es, creo, una primicia también, porque lograste sacar una plática con una persona que no era típica en los medios, como fue Lilian Somoza de Baile. ¿Qué conexión familiar tenías con ella? Bueno, en realidad muy poca gente conoce el vínculo familiar porque ni yo lo conocí muy bien. En realidad yo soy Traversari de Baile. Soy descendiente de Luis H. de Baile, el sabio de Baile, como le decían. Y bueno, ahí hubo un enlace en algún momento entre los Somoza García específicamente, y Salvadora de Baile, que fue la hija de Luis H. y hermana de mi abuelo. Pero la verdad del caso es que yo nunca tuve oportunidad no tuve proximidad, no tuve acercamiento con la familia Somoza. En realidad yo tengo tal vez un par de vivencias que te podría compartir sobre las únicas dos o tres veces que yo platiqué con algún miembro de esa familia. Entonces siempre existió esa inquietud, ¿verdad?, de saber un poquito más sobre mi propio legado, tal vez familiar, y sobre una familia pues tan connotada, controvertida, incluso una familia bastante inmersa en la historia política de nuestro país. Entonces a mí se me da la oportunidad de platicar con este personaje, una mujer bastante hermética, una mujer que en realidad nunca tuvo, quizás no es que haya tenido la oportunidad, sino que nunca quiso conversar a ese nivel tan profundo con otro ser humano y compartir sus vivencias, relatar su historia personal. Y sucedió de una manera, te diría yo, bastante providencial, porque no estaba en mis planes, sin duda alguna. No creo que estaba en planes tampoco de Lilian el poder sentarse con otra persona, con un interlocutor, y poder dialogar tan profunda, efusivamente, tan desinhibidamente sobre tantos pasajes de su vida personal. Estamos hablando, bueno, descendiente de una de las más poderosas dinastías de América Latina, Lilian Somoza de Baile fue sobrina, hija y hermana de cuatro presidentes respectivamente. A sus 17 años ya había cenado con los Roosevelt en la Casa Blanca y sufrido en carne propia las inevitables luchas intestinas de su propia familia. Sin duda. Vos lograste poder tener de fuente pura muchas cosas que el público no maneja. Y digamos, a nivel público precisamente, mucha gente se deben haber preguntado o preguntado, digamos, cómo hacía esta mujer heredando y al mismo tiempo compartiendo situaciones tan complejas como sí son los cuatro periodos. Bueno, es que mira, primero pienso yo que existe el mito, ¿no? El mito público, lo que la gente pretende entender o conocer, que es obviamente el conocimiento que recibimos a través de la noticia popular, de los medios y todo lo demás, y obviamente también de la historia misma que se va trazando en el transcurso de todos estos sucesos histórico-políticos. Pero bueno, luego tenés personajes como Lilian, que pertenecen inevitablemente a una realidad política, sin duda alguna, que está vinculada directamente a una hoy en día ya conocida como dinastía somocista. Y sin embargo, una mujer totalmente, diría yo, retirada, aislada de esa realidad, porque ella nunca fue partidista política, ella nunca sostuvo posturas políticas contundentes. Es más, creo yo, y a través de la plática con ella me doy cuenta que su conocimiento político es bastante limitado. Entonces, lo que ella me platica, y es interesante y es importante enfocar y enfatizar el hecho de que el libro no es político en lo más mínimo, no hay intenciones políticas en este claro libro. Es un relato humano de un ser que de cierto modo también es víctima de sus circunstancias, porque ella nace en cuna política. Luego, aparte de su relación con su padre, tiene la relación con su esposo, que es un destacado diplomático, pues obviamente uno de los más importantes, diría yo, de Nicaragua, el doctor Guillermo Sevilla Sacasa. O sea que ahí también ella se ve obligada a seguir viviendo esta vida política, que es su vida pública.
porque al final lo que representa para ella, lo más significativo es su vida privada, es su vida personal, es lo que sucede en su entorno más íntimo, con su familia, como madre, como hija y como esposa también. Vos pasaste 12 años antes de poder dar a luz este libro que digamos pasó engavetado muchos años. ¿Y qué pasaba, digamos, en ese proceso? ¿Vos querías sacarlo, pero al mismo tiempo tenías algún temor de sacar este libro? No, aprensión nunca tuve. Lo que sucedió, y es importante que lo hablemos, porque el proceso creativo es un proceso amplio, es un proceso interminable. A veces las cosas suceden para un artista de inmediato, a veces no. Y yo pienso que el tiempo es de Dios, no es mío ni tuyo. Es una situación que se da cuando debe darse. En el caso de este libro, sí, hace 13 años, recuerdo yo estar en un apartamento en Miami Beach haciendo transcripciones de este relato, organizando todos los pensamientos y dándole un cierto nivel de coherencia al documento. Jamás me imaginé que 13 años transcurrirían hasta poder ver esto ya inscrito, pues digamos, para la posteridad, publicado. ¿Qué sucede pues, en el interín? Pues muchas cosas. Yo soy una persona que trabaja en un sinfín de asuntos, proyectos personales y demás. Entonces se fueron relegando estas cosas que son más, digamos, de alma a una gaveta, ¿no? Ahí quedaron, ahí quedaban. Yo no quería tal vez olvidarme de ello, pero a veces situaciones me jalaban hacia otros procesos y yo inevitablemente tenía que rendirme ante ellos. O sea que al final pues simplemente tuve que esperar para que la cosa, el libro se diera cuando tenía que darse y obviamente con un leve empujón y un empujón muy significativo de parte de colegas, de personas académicas, personas muy arraigadas a la historia de nuestro país que me decían insistentemente, Gabriel, debes publicar este libro. Entonces, al final, pues tuve que ceder. Claro, algo interesante, porque además, bueno, yo ya lo he manifestado en otras ocasiones, que tenés una pluma espectacular, sos un poeta además, un hombre que tiene una manera de escribir exquisita. Y este libro, lo tienen que comprar, este libro es realmente, vale la pena, si queremos conocer la historia de alguna manera, viéndolo desde una perspectiva diferente, según lo que pudiste descubrir en toda esa charla que tuviste de tan íntima. ¿Quién es Lilian Somoza de Baile? Y una buena pregunta porque muy poca gente en realidad llegó a conocerla. Yo pienso que al final del día es una mujer de mucho carácter. Una mujer muy pasional, una mujer entregada a su familia. Una mujer que quizás tuvo que esconder sus sentimientos a través de su vida. Que no logró expresarlos como hubiese querido por el mismo orgullo que a veces la caracterizaba. Pero al final del día una mujer de mucha susceptibilidad. Y una mujer que también sufrió bastante. Lo que la gente no conoce de este cuento, que es el cuento de los Somoza, es el interiorismo del relato, lo que sucedió tras bastidores, tal vez. La relación entre Anastasio Somoza García y su hija, el conflicto entre la madre y la hija, la devoción absoluta de una hermana hacia sus hermanos, porque ella en realidad hacía el papel de madre con Anastasio y con Luis. Hay muchas cosas interesantes y te das cuenta que al final una mujer humilde y una mujer que amó toda su vida y hasta el último instante de la misma a Nicaragua, a su país. Su único sueño era regresar a Nicaragua y poder posiblemente resolver o concluir o ponerle un sello a esa relación con su patria. Y no lo logró hacer, tristemente. Hay dos caras de la moneda, como en todo, hay diferentes. A ver, está lo blanco y lo negro de todas las familias, creo yo, todas las familias. En el mundo, todas las personas en el mundo tenemos lados que son fascinantes, lados que no son fascinantes, que son, digamos, negativos. En este caso, a través de lo que ella te comentó, ¿sentís vos que lograría el público entender un poco más qué había detrás de todas estas personalidades? Yo creo que sí. Y mira, es interesante lo que decís, porque para mí, como una persona que escribe, que piensa, que intenta absorber la esencia humana de cada persona, creo que todos tenemos un relato, que todos tenemos un cuento, un mito, algo interesante que compartir. Y para mí, ese siempre ha sido el máximo anhelo, poder escuchar a la gente decirme de qué trata su vida y de qué trata su vida íntima y su vida interna. Con Lilian, pues fue curioso, creo yo que al final
sí descubrimos muchas cosas sobre ella. Una de las cosas que ella dijo muy contundentemente en la plática fue que lo que hace el malo no se le culpa al hermano. Es interesante porque no es que estamos reivindicando tal vez el nombre de una familia que para mucha gente tal vez fue o posee ciertas connotaciones negativas a nivel político, pero sí creo yo que como ser humano ella tiene derecho a ofrecer su verdad, porque su verdad es su verdad. Y lo que ella vive no es necesariamente lo que viven los líderes políticos de los que hemos estado indirectamente hablando. Ella tiene su posición dentro de todo este esquema y posiblemente la posición de ella fue bastante distante a todo esto que vivimos históricamente en Nicaragua. ¿Qué crees que van a encontrar? Por ejemplo, no, este libro está dirigido pues para todo público. ¿Lo puede leer cualquier persona que está interesada en conocer un lado diferente también? Sí, claro. De las historias. ¿Qué podemos encontrar en este libro que sea, digamos, algo que, bueno, hay muchas cosas que nunca se habían expuesto? Bueno, no es, como dije en el lanzamiento del libro, una cajita de Pandora tampoco. O sea, no es algo que vamos a buscar para encontrar ahí el chisme nunca antes contado sobre esta familia. O sea, no se trata de eso. Creo yo que lo que vamos a descubrir es la humanidad, el humanismo, ¿no? De un personaje en particular que coincide, pertenece pues a esta familia que todos conocemos como parte de nuestra historia sociopolítico-histórica. No deberíamos ejercer juicios de valor. Creo yo que es importante, sobre todo hoy en día, que disfrutamos de una etapa, creo, en Nicaragua un poco menos pasional, tal vez más conciliatoria. Debemos entender que pues esta es una mujer que quiso decir algo, que quiso dejarle dicho esto a su país y que tiene todo el derecho de hacerlo. Para todas las personas también amantes de la historia, de ver todas estas perspectivas diferentes. Además tiene una colección de fotografías que hemos estado viendo en pantalla, una colección de fotografías espectaculares. Muchas nunca antes visto, te digo, porque son inéditas, le pertenecían al archivo familiar. Algunas fueron también prestadas por algunas personas muy conocidas y queridas. Entonces creo llega que Gabriel eso. Chiquito acá. O sea, aquí está Gabriel cuando era hace algunos añitos nada más. Te cuento que eso fue a los 7 años y fue la primera vez que yo tengo acercamiento con esta familia porque fui invitado a llevar los anillos a la boda de Julia, que es la hija de Lilian. Y hoy en día una de mis más queridas tías y amigas. Entonces, esa es mi oportunidad primeriza, o como querrás decirle, de conocer y de empaparme un poco de lo que era todo aquel patrimonio familiar para mí. Porque yo, imagínate, a esa edad, desconozco que existe toda esta gente que me pertenece de alguna u otra manera. Entonces, para mí es un descubrir o un redescubrir a través de esta oportunidad quiénes eran todos esos personajes que yo vi de niño, que yo presencié así, muy directa o indirectamente. Entonces ha sido también una especie de búsqueda, una autobúsqueda, ¿no? Y tal vez he descubierto alguna que otra cosa sobre mi persona y el por qué somos como somos y aterrizamos en estas circunstancias familiares, ¿no? Entonces también eso ha sido muy útil para mí. Qué bueno, realmente que es importante que conozcamos un poco más y además hay que apoyar la literatura nicaragüense. Imagínate, Gabriel, que ya estás, bueno, este es tu primer libro como, a ver, primer libro. Podría ser. El segundo fue de fotografías. De fotografías, aunque también hay ensayos en el mismo, pero digamos que este fue mi primer experimento periodístico a un cierto nivel ya un poco más serio. Y estoy con intenciones de, pues, como punto de partida, llevar a cabo este experimento con otros personajes. Deberías también de definitivamente dedicarte un poco más a la literatura, porque tenés una mano impresionante. Gracias, para escribir. Amiga, linda. Nosotros de verdad que te agradecemos que nos hayas compartido este pedazo de tu vida que fue tan importante. Ustedes pueden adquirir este libro en Hispamer y así en es. Todas las librerías de Nicaragua. En Hispamer, en Literato, creo que en el aeropuerto. Llámenme, yo también tengo copias. Y también lo puedes autografiar y toda la cosa. Y podemos autografiarlo, sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradecemos muchísimo. Un hombre tan talentosísimo, besito, creador pues. De dibujos. De gracias, dibujos espectaculares, de fotografías, gracias. De canto, de toda la cosa. Ay, muchísimas Dios. Gracias, Gabriel. Gracias, y ustedes, amigos televidentes, los invitamos a que compren este libro que está maravilloso.
Muchísimas gracias a vos y a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.